John Wick es una máquina de matar imparable, pero hasta él necesita ayuda. Estas son las personas y los objetos que John Wick necesita para sobrevivir, desde las monedas que simbolizan juramentos de sangre hasta sus compañeros caninos. John Wick es un asesino a sueldo que mata para vivir, pero él tiene un sólido código de ética y una gran reputación. Es esta reputación de ser uno de los hombres más mortíferos del mundo lo que le da a John una ventaja competitiva. Sus rivales respetan y temen su gran concentración, compromiso y fuerza de voluntad. Sin esto, no es nada. Con ellos, es una leyenda. En John Wick 2, John es arrastrado al mundo de los asesinos por Santino D'Antonio, donde este lo obliga a matar a su hermana, Gianna. Luego pone una recompensa de 7 millones de dólares por la cabeza de John después de completar la misión. La falta de honor de D'Antonio no pasa desapercibida para John. Él permite que Gianna se quite la vida en sus propios términos y luego va tras Santino. Cuando la noticia de la persecución de John llega al Continental y su manager Winston, él le dice a Santino: "You incinerated the priest's temple, burned it to the ground. Now he's free of the market. What do you think he'll do?" John es violento, pero nunca abandona su sentido del bien y del mal, incluso en medio de la batalla. Santino ignoró eso para su desgracia. John Wick es un experto usando cuchillos y pistolas. También sabe varias artes marciales. En John Wick Parabellum aprendemos que John fue criado por el Instituto. Esta compañía de ballet es una fachada de una escuela secreta que entrena a asesinos. El tiempo que pasó allí se nota. Ver a John pelear es como ver a un bailarín en su mejor momento. Su fuerza física parece casi de otro mundo, al igual que su resistencia. No importa cuántos golpes, disparos o puñaladas reciba, él siempre se levanta. Hay que preguntarse si el instituto hace algo más que entrenar a sus estudiantes. ¿Podría John Wick ser en realidad una especie de supersoldado mejorado? Incluso si no tiene ningún superpoder real, las habilidades de John son extraordinarias. En el transcurso de las películas de John Wick, los Muscle Cars son una de las marcas registradas de nuestro héroe, desde el Chevelle, que obtiene luego de que Joseph Tarasov le robara su Mustang, hasta el Dodge Charger 2011, que le ayuda a eliminar a la familia Tarasov. John siempre viaja con estilo, pero estos vehículos no son solo para lucirse. John prioriza su trabajo en toda la franquicia y su búsqueda de venganza sería más difícil sin estos autos. Incluso cuando se destruyen, los carros siguen siendo valiosos. El robo del Mustang de John por parte de Joseph podría ser la verdadera perdición del criminal ruso. John sabe que tiene que dirigirse al taller del maestro mecánico Aurelio, quien, desafortunadamente para Joseph, es un aliado cercano de John. Aurelio le presta a John un nuevo auto para su búsqueda de venganza. En el mundo de John Wick, la confianza es difícil de conseguir, pero a lo largo de las travesías que John debió superar, logró encontrar personas a las que considera amigos y aliados. Como se mencionó, uno de los amigos más cercanos de John es Aurelio. Tienen una larga historia, de la cual esperamos ver más en futuras películas. Luego está Marcus, un rival y aliado, a partes iguales, que muere tratando de ayudar a su amigo. También hay varias personas en la órbita de John en las que él puede confiar. Un policía llamado Jimmy, que está muy familiarizado con John, vigila su casa. Harry, un colega asesino, vigila a la señora Perkins después de que John frustra un intento de asesinarla. Y John parece tener una amistad con un médico del sindicato que lo sutura en el Continental en la primera película y luego en el barrio chino cerca del comienzo de John Wick 3 Parabellum. John Wick está lleno de símbolos, como monedas de oro, tatuajes y marcadores. Las monedas de oro que cada asesino lleva consigo financian las actividades de todos desde la alta mesa hacia abajo. Los marcadores son discos de plata con huellas de pulgares ensangrentados que simbolizan los juramentos de sangre. De hecho, Santino D'Antonio usa un marcador para traer a John de vuelta al mundo criminal en John Wick 2. En Parabellum, John va a la Biblioteca Pública de Nueva York para recuperar varios recuerdos ocultos en un libro escondidos entre los miles de libros del edificio. Estos artículos, que incluyen un rosario y un marcador, lo ayudan a sobrevivir. El rosario le permite entrar en el instituto, el lugar donde comenzó su vida de asesino. Y el marcador pertenece a Sofía Alazuar, que tiene una deuda con él porque él salvó la vida de su hija. El significado del tatuaje de la espalda de John se revela en John Wick 3 Parabellum. Es una marca de su relación con el
el instituto. John sacrifica esa unión por un pasaje seguro a Casa Blanca. El rosario que recuperó de la biblioteca destruye el tatuaje, dejando en claro que no puede volver al instituto. A pesar de las consecuencias de su decisión, esta le salva la vida cuando más lo necesita. When Ellen died, I lost everything. Until that dog arrived on my doorstep. A final gift for my wife. Es fácil olvidar que la saga de John Wick comienza cuando Helen, la esposa de John, muere, pero le regala un cachorro póstumamente para que lo ayude a recordar su humanidad. Cuando el matón de Yosef Tarasov mata a Daisy, vemos que el espíritu de John se quiebra. Cuando vuelve a levantarse, se convierte en un asesino de rabia imparable durante el resto de la película. Al final de la primera entrega, John adopta un pitbull que estaba a punto de ser sacrificado y este acto parece devolverle un poco de su humanidad. Él no le da un nombre al cachorro, sino que prefiere llamarlo perro. Quizás es reacio a encariñarse de nuevo luego de lo que pasó con Daisy y con Helen. John Wick 3 Parabellum introduce aún más compañeros caninos con los pastores alemanes de Sofía Alasuar. Aunque no son los perros de John, salvan su vida y la de Sofía varias veces. Al planear su venganza en John Wick, este desentierra su reserva de armas debajo de su casa. Pero para el trabajo que se ve obligado a hacer por Santino D'Antonio, necesita un nuevo arsenal. En una memorable escena de John Wick 2, John visita al sommelier. Este artesano de armas ayuda a reunir una selección de pistolas y cuchillos para John, describiendo cada uno de ellos en términos de vinos finos. Después de la traición de Santino y la recompensa de 7 millones por su cabeza, John negocia con el rey Bowery por una pistola y 7 balas, una por cada millón de dólares de la recompensa. Rearmado, John busca a Santino y finalmente lo mata en terrenos del Continental, por lo que es declarado excomulgado del sindicato. Al comienzo de John Wick 3 Parabellum, John está huyendo de todos los asesinos del mundo y su acceso a las armas se vuelve muy limitado. En una de las primeras secuencias de lucha de la tercera película, John arma una pistola con partes de varias armas antiguas y mata a uno de sus perseguidores. Afortunadamente, John regresa al Continental al final de John Wick 3 Parabellum y junto con Sharon, el conserje del famoso hotel, hace una redada en la armería del establecimiento para el tiroteo final. John tiene muy buen sentido del estilo, pero recién en John Wick 2 nos damos cuenta de que su elección de ropa también le da una ventaja táctica. Durante su misión de asesinar a Gianna D'Antonio, él visita a un hombre llamado El Sastre. Cuando le pregunta qué tipo de tela le gustaría, John dice, tela táctica. Y su elección vale la pena. En una escena de John Wick 2, John se golpea el pecho después de recibir disparos, haciendo que docenas de balas caigan al suelo. Pero si los trajes de John tienen un punto débil, son sus camisas de vestir blancas. Se ven elegantes, pero esas prendas no evitan los ataques de los cuchillos. En varias ocasiones, John tiene su camisa y su cuerpo cortado y apuñalado por atacantes con cuchillos. Se puede decir que sin Sofía Alasuar, John Wick estaría muerto. Sofía es la gerente del Casa Blanca Continental y hace mucho tiempo John ayudó a salvar a su hija, por lo que Sofía le ofreció un marcador a cambio. John trae el marcador años después y le pide a Sofía que le ayude a encontrar al anciano, la única persona por encima de la alta mesa. Solo el anciano puede anular la recompensa por la cabeza de John. Sofía acepta ayudar, pero inicialmente no le permite cobrar su marcador. Esto significa que ella ayudará a John, pero que ella aún estará en deuda con él, lo que plantea preguntas sobre sus motivaciones. Esto se vuelve especialmente cierto cuando su búsqueda del anciano pone a Sofía y a sus perros en grave peligro por ayudar a John. No se sabe cómo será la relación entre Sofía y John en futuras películas, pero de seguro será emocionante. John Wick tiene una relación complicada con el Continental, la cadena de hoteles dirigida por el sindicato y la alta mesa. Estos establecimientos actúan como territorio neutral para el submundo criminal, ya que no se permite ningún negocio en estos terrenos. Incluso después de ser excomulgado, John sigue confiando en los servicios del hotel. En cada película, John va junto a Winston, el gerente del hotel de Nueva York, para pedir ayuda y orientación. Cuando John mata a Santino D'Antonio dentro del Continental,
sacerdotal. Winston le da a John un periodo de gracia de una hora antes de excomulgarlo. Finalmente, John regresa al Continental al final de John Wick 3 para Vellum para librar la batalla más épica de la franquicia. En John Wick 2, John y su rival Cassian luchan por las calles de Roma, llegando al Continental en el proceso. El inesperado cambio de escenario pone un alto temporal a su batalla. Más tarde, esta sucursal de Casablanca permite a John llegar a Sofía, a su mentor de Errada y finalmente al anciano, quien anula la sentencia de muerte de John. Es muy probable que John Wick no tenga la ayuda del Continental en futuras películas, dada la traición de Winston al final de John Wick 3, pero probablemente no pasará mucho tiempo antes de que vuelva a uno de estos lujosos hoteles del submundo criminal. El Rey Bowery es alguien diferente. Mientras que la mayoría de los asesinos están bien vestidos y arreglados, el Rey Bowery es una persona callejera cuya red de vagabundos y palomas mensajeras lo mantienen informado de todo lo que pasa en Nueva York. Cuando John le pide ayuda en John Wick 2, no está claro si lo ayudará o no. It seems to me that the real question, Mr. Wick, is who in this cruel world of ours is going to help you. Finalmente, el Rey Bowery decide ayudar a John. Le da al asesino perseguido el poder suficiente para luchar contra Santino D'Antonio. Al final de John Wick 3, para Vellum, el Rey Bowery fue castigado por ayudar a John. Después de la traición de Winston y la caída de John del techo del Continental, el hombre TikTok recupera el cuerpo herido de John y se lo entrega al Rey Bowery. Su rabia mutua y su deseo de venganza contra el Continental y el sindicato resulta en una alianza que podría ser el fin de la alta mesa y de cualquiera que se interponga en su camino. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre John Wick vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.